Hola, good morning, good afternoon, buenas tardes con todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy encantado de verlos otra vez, verlas a todos ustedes. Mi nombre es Renato. Otra vez estoy con clase. La semana pasada también me vieron por aquí. I am really happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. No sé de dónde nos están viendo en esta nueva lección. ¿Qué tal? Hello, buenas tardes. Estamos revisando ya unos comentarios en YouTube. Hola Marilei, hello, good afternoon, how are you? ¿Cómo estás? Kevin también, que siempre nos sigue. Hello Kevin, how are you? Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que estén bien todas y todos. En esta oportunidad, bueno, perdón, antes de seguir con la clase, también quisiera saludar a las personas de nuestro Facebook. Janet González, hello teacher, good afternoon. Hello Janet, how are you? Me alegra mucho que estén participando, que hayan comenzado con esta energía hoy día. Como les estaba diciendo, hoy día va a ser nuestra tercera sesión. Today is gonna be our third session. Bueno, va a ser la segunda conmigo. Se llama Can You Come to the Party? ¿Puedes venir a la fiesta? ¿Puedes venir conmigo a la fiesta? No. Cada uno muchas veces ha dicho esta frase a la hora de decirle a una persona para ir a un evento, quizás a una fiesta, a un cumpleaños, a los amigos, también a los familiares, ¿no? Si es que es un cumpleaños familiar. Pero bueno, vamos a esperar a que se conecten un poco las personas. Veo que Mari también está muy feliz. Y qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto que tengan, como lo había dicho, tengan mucha predisposición y ganas de estar aquí a aprender. Yo encantado de acompañarlos y que valoren esta experiencia y practiquen, ¿no? Practiquen y aprendan el idioma inglés y otros idiomas también, como pronto vamos a anunciar dentro de un rato. Entonces, sí, a ver, si Kevin también dice de que es de Maracaibo, Venezuela. Genial, Kevin. Muy bacán. No sé si es que en Facebook también Alinx puede comentarnos. No ha comentado nadie. Entonces, no sé si es que será posible esperar un momento más para ver si es que hay personas que quieren comentar algo más, quieren hacerse presentes en los comentarios, o podemos seguir ya y comenzar la lección de día que, como había dicho, es Can you come to the party? Puedes venir a la fiesta conmigo, o puedes acompañarme a la fiesta, o puedes venir a la fiesta también, no necesariamente acompañar. Esperaremos unos breves momentos. La semana pasada también tuvimos una interesante lección donde todas las personas participaron. Fue una experiencia muy bonita, al ser mi primera vez teniendo esta transmisión con ustedes. Las personas estaban muy energéticas, me gustó eso bastante. Al equipo también, al equipo de BCLI también le gustó mucho. Entonces nosotros estamos felices de que ustedes participen, practiquen y también hagan las tareas y las actividades que tenemos para ustedes después, ¿no? Todo de forma amena, energética, para que puedan aprenderlo de la mejor forma. Entonces, creo que hay un nuevo comentario. O sea, profesor, se puede decir de esas tres formas.
Kevin, si te refieres al Can you come to the party? Sí. La traducción específica es puedes venir, o sí, la más exacta es puedes venir a la fiesta, ¿no? Tú puedes estar en la fiesta y le puedes decir a un amigo, hey, can you come to the party? ¿No? Oye, puedes venir a la fiesta. Pero otra forma de ponerlo es, can you come to the party? Can you come with me to the party? ¿No? Puedes venir conmigo a la fiesta. Entonces, pero la idea en general es, puedes venir a la fiesta, ¿no? O vas a venir a la fiesta, podrás venir, ¿no? Como intención, como duda, ¿no? Eso, no sé si es que ya te resolví tu duda, Kevin. Después, Marjorie también acaba de entrar. Hello, Marjorie, how are you? Good afternoon. Ya somos un grupo considerable también en Facebook. Les invitamos a todos y a todas que comenten, se presenten, participen. Y también puedan tener la oportunidad de conocer a nuevas personas, ¿no? De muchos países interesados también, así como todos nosotros, por el idioma inglés. Kevin dice, sí, a eso me refiero, la traducción de Can you come to the party. Ya, yeah, Can you come to the party es puedes venir a la fiesta, ¿no? Puedes venir a la fiesta o vas a venir a la fiesta como pregunta, ¿no? Como si alguien va a poder llegar a la fiesta, ¿no? Por algún motivos, quieres volver a saber si es que la presencia de una persona está asegurada en un evento, en una fiesta. Can you come to the party? En este caso, la fiesta. Sí. Excelente, Kevin. Sí. No sé si podemos. Esperamos un par de minutos más para que lleguen, según más personas, a nuestras sesión. O si no, podemos avanzar a la siguiente parte de la clase. Igual, cualquier duda, chicos, chicas que tengan en la transmisión, por favor, dejen sus dudas en los comentarios. Kevin ha hecho una muy buena pregunta. Con respecto a la traducción de. Entonces, pueden hacerlo ustedes también. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y nosotros siempre estamos atentos para resolverlo sus inquietudes, ¿no? Por más básicas o por más pequeñas que puedan parecer, por favor, no dejen de dejar sus comentarios, sus dudas, sus aportes también en los comentarios. No, thank you, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias a ti por la pregunta. Entonces podemos pasar a la siguiente parte de la clase, habiendo de hecho ese anuncio, esa aclaración siempre pertinente. Ahora vamos a ver el video. Hi there. Washington, D.C. has some great coffee shops. My favorite is this one, Busboys and Poets. Actually, it's more than a coffee shop. It's also a bookstore, a restaurant, and a theater. Marsha and I love coming here. Hey, Anna, my friend is having a party on Saturday. Can you come with me? Sorry, I can't come with you. I have to get my driver's license. Will you be busy all day? I don't know. First, I have to take a test on the computer. Then I have to take a test in the car. Bueno, the video is over, el video ha terminado. What we can see here, ¿qué podemos ver? No sé si es que alguien quisiera dar una idea primero sobre lo que hemos podido ver en el video. Hola, María Patricia, ¿qué tal? Yorma también. How are you? How are you? Good afternoon.
Entonces, hemos visto un video, no sé si es que alguien quisiera comentar, qué es lo que he podido ver en el video, en los comentarios, en YouTube, en Facebook también, alguna idea. Veremos. Bueno, si es que nadie dice nada, estaban hablando, la chica que comenzó el video estaba hablando sobre una cafetería, ¿no? A coffee shop era su lugar favorito, le gustaba mucho estar ahí, ¿no? Porque tenía bastantes libros, también tenía una parte de una biblioteca. Entonces, él va con su compañera, con su amiga, ¿no? Y le pregunta si es que quiere ir, si es que, bueno, primero le dice, tengo una fiesta de un amigo este fin de semana. Entonces le pregunta si quisiera ir con ella, ¿no? Can you come to the party? Entonces, lamentablemente su compañera, su amiga dice que no va a poder porque va a estar ocupada. Entonces ahí podemos ver, we can see there. The phrase, the sentence, can you come to the party? Podemos ver la frase, la oración, puedes venir a la fiesta, ¿no? Ana, me parece, le pregunta, perdón, a Marsha si es que puede venir a la fiesta de su amigo, le está invitando, ¿no? Puedes venir a la fiesta, can you, puedes, come to the party, venir a la fiesta, party, fiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en esta primera parte del video. No sé si es que alguien tiene una pregunta, alguna duda antes de pasar a la siguiente parte. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda sobre la lección, alguna aclaración, please. Por favor. Bueno, well, si todo está claro hasta el momento, no se preocupen, habrá más espacios en donde pueden dejar sus dudas también, sus comentarios. Pero ahora vamos a pasar a la otra parte, a la otra sección del otro, a otras las actividades que siempre tenemos en estas clases con BCLI. Es en la parte de listen, speak and complete, escucha, habla y complétalo, ¿no? Es una actividad en la que nos gustaría que ustedes sigan todas las indicaciones para que puedan practicar su oído, para que puedan familiarizarse con las palabras en inglés, para al repetirlo puedan practicarlo ustedes mismos en la pronunciación y escribir la frase completa, ¿no? Que luego van a poder ver en los comentarios y así puedan también entender el sentido completo de las palabras, de las oraciones, perdón. Entonces, vamos a hacer la actividad, por favor. Listen. Can you come with me? Speak. Okay. Now I would like you to complete the sentence. Me gustaría que escriban la oración, completen la oración en los comentarios. Repitan lo que han podido ver. Can you come with me? El significado de esta frase es, puedes venir conmigo, puedes acompañarme también podría ser. En este caso es a la fiesta, ¿verdad? The party. Estábamos hablando en el video de que Ana le dice a Marsha para que puedan ir a una fiesta, le invita a una fiesta. Entonces el evento sería la fiesta, ¿no? Can you come with me? Puedes acompañarme. Puedes ir conmigo, ¿no? Esa sería la traducción literal, ¿no? Puedes ir conmigo.
Así pueden utilizarlo para otros lugares también, ¿no? The party, la fiesta, the bank, el banco, por algún trámite quizás bancario, me imagino, o al centro comercial, ¿no? The shopping mall. Entonces, eso, vamos a ver si es que he visto comentarios. Sí. Kevin, can you come with me? Sí, muy bien. Lorena, también. Marilei, very good. Marjorie and Jorma, excellent. Excellent, girls and guy, por Kevin. Excelente, chicas y chico. Excelente. Really good. En Facebook, Janet González, can you come with me? Good, very good, Janet. Excellent, that would be great. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Entonces sería, can you come with me? Can you, puedes, come with me, venir, ir conmigo, venir, acompañarme, otra forma de verlo, ¿no? A un lugar, can you come with me to the party? Can you come with me to the bank? Al banco, ¿no? Can you come with me to the shopping mall? Can you come with me to the stylist, hairdresser, el estilista, la peluquería? Es a un lugar, ¿no? Eso, si es que nadie más desea practicar, podemos seguir pasar a la siguiente. Entonces vamos a hacer la misma actividad. We're going to do the same activities. Listen, speak and complete. Vamos a escuchar, vamos a practicar, vamos a hablar la frase que van a escuchar y luego van a completar en los comentarios la frase completa, por favor. Listen. I'm sorry, I can't come with you. Speak. Okay. So, can you come to the party? ¿Puedes venir a la fiesta? ¿Puedes acompañarme? ¿Puedes venir conmigo a la fiesta? ¿Puedes venir a la fiesta? ¿No? Can you come? I'm sorry, I can't come with you. Lo siento, I'm sorry. I can't come with you. No puedo ir contigo, no puedo acompañarte. No, I'm sorry, lo lamento, lo siento, ¿no? I can't come with you, no puedo acompañarte esta vez. No se olviden que tienen que, para que puedan entender la frase completa, la repitan en los comentarios y así se les puedan practicar también y estén familiarizados, familiarizadas con la estructura de las oraciones en inglés. En YouTube tenemos, sí, a Lorena y a Kevin. Very good, guys. I'm sorry I can't come with you. Muy bien, chicos. Siempre, siempre participando. Lorena Olmos y Kevin Tache, muy bien. Sí. Can you come to the party? Pues, como habíamos dicho, puedes ir a la fiesta, puedes venir a la fiesta. I'm sorry, I can't come with you. Lo siento, lo lamento, me disculparás, ¿no? No puedo ir contigo. En Facebook también me parece que Citlali, hola Citlali, hello Citlali, how are you? I'm sorry, I can't come with you, very good. Muy bien. Excellent, excellent. Everybody is participating. Todo el mundo está participando. Eso nos agrada bastante. Muy bien, Mari. Muy bien. I'm sorry, I can't come with you. No sé si alguien más desea agregar algo. Si alguien tiene una duda, también.
O si quiere o desea que repita la pronunciación o cómo está escrito ciertas palabras, you can write it down, pueden escribirlo también. Mary dice, ¿existe otra manera de decirlo? Sí, sí la hay. Por ejemplo, no sorry, en vez de decir I am sorry, puedes decir sorry o apologies también, ¿no? My apologies. Es un poco más formal, apologies, eso sí. Pero en el caso, por ejemplo, como hemos visto en el video, eran dos amigas de forma tranquila hablando en un café. Entonces, por eso el tipo de conversación era más informal entre dos amigas, ¿no? Entonces sería, I am sorry, sorry también pues, se podría decir, I can't come with you, I can't go with you, podría ser también, no puedo ir contigo, ¿no? O I can't come by, es un poco más avanzado, no puedo darme una vuelta, no puedo acercarme, ¿no? Sí. Esa sería la forma, otras formas de decirlo, estimada Mari. No sé si es que eso ya pudo resolver tus dudas o... No sé si es que alguien, si, imagino que si es que no hay más comentarios, espero que todo esté muy claro con lo que estamos viviendo hasta ahorita. Si es que no hay más preguntas y no hay más comentarios en Facebook o en YouTube, creo que podemos pasar a la siguiente actividad. No, thank you, Mary. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la haces saber. Ahora vamos a ver el segundo video referido a la clase de hoy día. But you have to take the test during the day, don't you? Yes. The party is at night. Oh, then I can come with you to the party on Saturday night. Great! I have to help my friend with the party. Can you help me? Sure, that sounds like fun. Everyone has to bring something or do something. You can bring food or you can perform. Really? I can perform? You can. Can you? Yes. I can recite poetry. A poem. Light, dark. Light, dark. Darkness, dark. In this country, nobody recites poetry at parties. Can you do anything else? Yes. I can do a card trick. Your card is the Ten of Diamonds. No? Pick a card, any card. Here, just pick this one. Great. Anna, maybe you can just bring food. No, I can't cook. And I really want to perform. You know, there is one thing I can do. Trouble in mind, I'm blue. But I won't be blue always. The sun's gonna shine in my back door someday. Okay. That video was a little bit longer than usual, I think. Creo que ese video era un poco más largo para los que estamos acostumbrados, me parece, aquí en las transmisiones.
Pero bueno, what can you see in the video? ¿Qué se puede ver en el video? Bueno, Ana le pregunta a Marcia si es que puede ir a la fiesta y le pregunta de por qué no puede ir a la fiesta si es que tiene cosas que hacer en la mañana y la fiesta es en la noche, ¿no? Entonces, al final, sí, sí va a poder ir a la fiesta en la noche. Entonces le pregunta qué es lo que puede llevar o qué es lo que puede hacer, ¿no? En la fiesta. Entonces, dentro de todas las actividades que le pregunta una amiga a la otra, como que, ¿qué sabes hacer, ¿no? ¿Qué te gusta hacer o qué puedes hacer para la fiesta? Evidentemente los talentos de Ana para la fiesta no le gustaron mucho a Marcia porque eran recitar poesía, ¿no? Hacer trucos de cartas, magia con cartas. Lo cual para una fiesta no necesariamente es malo, ¿no? No sé qué pensarán ustedes. Pero al final, lo que se quedó, al final las dos chicas y las dos amigas quedaron en simplemente llevar algo para la fiesta, puede ser. Y todos hemos hecho eso, creo, en alguna oportunidad. Básicamente llevar algo para tomar o puede ser una comida también y compartirlo con las personas, ¿no? Well, after that, después de eso, we're going to move forward. Lorena Olmos dice, y cantar canciones tristes. Sí, exactly, yes, I forgot about that. Me había olvidado de eso. Eso es muy cierto. Sí, también canta canciones tristes, Ana. Entonces, gracias por hacerme acordar, Lorena. Thank you for reminding me. Ahora podemos pasar a la otra parte de la clase con las actividades que ya ustedes deben estar muy, muy familiarizados. Listen, speak and complete. Esta vez es una nueva oración. Entonces, ahí vamos. Sí. Listen. Everyone has to bring something or do something. Speak. Listo. Okay. So it was the sentence was everyone has to bring something or do something. Everyone has to bring something or do something. Todo el mundo, todas las personas, everyone has to bring something or do something. Tienen que traer algo o hacer algo or do something. This verb has to is very important, guys. Este verbo, esta conjugación, everyone has to, es muy importante. Es el verbo tener. Entonces, es importante que lo practiquen. No, everyone has to, she has to, ella tiene que, él tiene que, he has to. En otras personas, you have to, ¿no? Tienes que, tú tienes que. Con todas las personas. Entonces, repitamos, la oración completa sería Everyone has to bring something or do something. Todo el mundo, todas las personas o todos los que van a venir, ¿no? A la fiesta, tienen que traer algo o hacer algo. Por eso vimos a Ana viendo si es que podría cantar, por ejemplo, ¿no? Hacer algo, podía cantar canciones tristes, como dijo Lorena. O podía hacer algún truco de magia con las cartas, pero era alguna actividad, ¿no? Alguna forma algo que se supiera hacer cualquiera. Entonces veo que algunos ya están comentando la frase completa. Kevin y Lorena, very good guys, muy bien. Everyone has to bring something, or do something. Muy bien, Mari, también. Everyone has to bring something or do something. Excelente, 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 muy bien.
Entonces, you have to be careful with this verb. Tienen que tener un poco de atención con este verbo, has to. Es importante que lo practiquen y que lo tengan claro. Puedo hacer un pequeño repaso, ¿no? I have, yo tengo, you have, tú tienes. Después, la tercera persona, él, ella, ¿no? Ellos, everyone, todos, tienen que. En nosotros, we have to, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el verbo have es muy importante que lo tengan en claro. Kevin dice que sí, hay una anécdota en Venezuela, se le hizo una fiesta de traje, trae pasapalos, trae traje de bebidas, traje mi guitarra para cantar y pasar un rato agradable en la fiesta. Que bueno, creo que no solamente en Venezuela, creo que hay bastante, creo que sí, todos podemos ser familiares con algún tipo de vivencia o circunstancia similar a la de Kevin, definitivamente. Marjorie también dice, everyone has to bring something or do something. Todo está bien. En Facebook seguimos también normal. No sé si es que. No me aparece a mí nuevos comentarios. No sé si es que. Después del comentario de Citlali, no sé si es que ha habido otro. Ah, sí. Sí. Muy bien, Citlali y Janet. Everyone has to do something. Everyone has to bring something or do something. Eli, Daniela también. Hello, hello Eli. It's nice to have you here. Citlali tiene una pregunta muy, muy importante. Dice, ¿por qué es has to y no have to? Eso es el mismo verbo. Ambos son el del verbo have. To have, tener. La diferencia, estimada Citlali, está en la persona gramatical. Acá como es everyone, es tercera persona. Entonces es la tercera persona singular va con has. Pero, por ejemplo, la segunda persona, you, tendría que ser you have, ¿no? Es el mismo sentido, es tener, el verbo tener, cambia con las personas gramaticales. Entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Es I have, you have, he, she, it, has. En vez de have, have, cambia has, has. Pero el significado es el mismo. Nosotros tenemos we have. No, ustedes tienen, you have también. Ellos tienen, they have. Entonces, es el cambio por la persona gramatical, estimada Citlali, pero el significado es el mismo. No sé si quedó un poco más clarificado eso. Con la práctica, ya uno más no se va acostumbrando y queda esto. Mucho más claro, ¿no? Y luego ya se da, cuando más se practica, ya se da de forma natural. Everyone es tercera persona, son ellos, ¿no? Ajá, claro, sí. Sí, es tercera persona, claro. Es everyone, todos, todas las personas, sí. En ese caso, sí. No, o sea, everyone es plural, todos. Everyone has to. Sí, perdón, disculpen, no sería ellos. Everyone es plural. Sí. Pero con práctica y viendo las conjugaciones y por memoria también, ¿no? Se va a quedar las conjugaciones correctas entre have y has y cuál va con cada persona gramatical. A ver, luego dice Lorena dice, ¿por qué el auxiliar do or does solo se usa have? ¿Por qué al usar el auxiliar do or does solo se usa have? No, no,
No me queda muy bien tu pregunta, no me queda muy en claro tu pregunta, Lorena. ¿Por qué al usar el auxiliar do or does solo se usa have? ¿Te refieres al No sé si puedes clarificarlo? Ah, por ejemplo, se preguntaría, ¿Does he have a class? Sí, claro, muy bien, sí. Esa pregunta sí, pues sí, sí está gramaticalmente bien formulada. ¿Él tiene clase? Ah, no, 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 es diferente. ¿Does he have a class? Claro, no, la forma correcta sería Does he have a class? No, perdón, disculpa, estoy un poco confundido. Sería Does he has a class? Sí. Sería como la segunda, Lorena. Sería Does he has a class? He has, she has. Ajá. Es el verbo, exacto. El verbo have en la tercera persona, singular, él, ella, eso, he, she, it, ¿no? Sería. Does he has a class? Does he has a class? ¿Tiene clase? ¿Le toca clase? No. Have sería do you have a class, por ejemplo, ¿no? Do I have a class? Si me quiero preguntar, ¿no? A mí mismo, ¿no? Do I have a class? ¿Tengo clase ahorita? ¿No? Do you have a class? ¿Tienes clase? ¿No? Do we have a class? ¿Tenemos? ¿No? Y para persona singular en tercera persona, él, ella. Eso sería does he has, does she, does it has a class, ¿no? Él tiene clase, ella tiene clase, ¿no? Sí. Esa es una buena pregunta que clarifica el pues, sí creo que sí, Tlali también puede tener un poco más claro la diferencia entre el have y el has. Y bueno, para complementar lo que más o menos te resaltó Lorena, ¿no? Era el do or does. El does y el do es también similar a lo del have, ¿no? Si have es depende de la persona, he va con has, por ejemplo, el do también es similar, ¿no? El verbo do. Es, por ejemplo, do you have, ¿no? Do va con la primera, o sea, con you, ¿no? Do you have something, tienes algo, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer una pregunta y quieres iniciar con el verbo do, pero en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Does he, does she, does it, ¿no? Entonces, el verbo do va conjugado de forma does, dependiendo de la persona gramatical, así como el have también. Y así depende, ¿no? Por ejemplo, es do you have. Si vas a preguntar a alguien, do you have the time? ¿Tienes la hora? O, ¿no? Entonces es do you. Si quieres preguntar por en tercera persona, es does he, ¿no? Cambia. Ya no es do, es does. Creo que por ahí también iba tu duda, Lorena. Espero que se esté un poco más clarificada. Si es que. Ok, entonces pasamos a la siguiente ficha, a la siguiente lámina.
Ya, entonces, vamos a escuchar entonces la siguiente lámina. Really? I can perform? Speak. Okay. So this new sentence is really I can perform. En serio, ¿no? Como diciendo, confirma, o sea, en serio, puedo performar, puedo sí, performar sería actuar, ¿no? Puedo yo hacer, ¿no? Performar. Por eso Ana performó recitando un poema, por ejemplo, ¿no? También cantó, tocó un instrumento, me parece. Entonces, para que tengan el significado y tengan claro de lo que significa perform, ¿no? Es realizar una actividad. Entonces, ya veo que han estado comentando. Kevin dice, really, I can perform. Muy bien. Citlali también dice, really, I can perform. Lorena también, really, I can perform. Very good, guys. Gracias por su participación. Muchas gracias. We can go on. Podemos pasar a la siguiente parte, entonces, si es que nadie más va a hacer un comentario. Marjorie, really I can perform. Thank you, Marjorie, for your participation. Gracias. That's it. You can sing at the party. Now I have to go shopping for food. Can I help? I'm not busy right now. Sure, let's go. We have to go. I have to help Marcia shop, and I have to practice my song. Trouble in mind, I'm blue. Till next time. Okay, that was the end of the video. Eso fue el final del video. Bueno, entonces al final Marsha va a comprar algunas cosas para la fiesta, ¿no? Va a comprar quizás algunas bebidas, algo para compartir en la fiesta. Y Ana va a practicar porque va a cantar, ¿no? Entonces, she's going to sing. Va a cantar. No sé si es que alguien podemos pasar a la siguiente, no hay más dudas, me parece. Sí, Mari y Yorma, ok. Really, I can perform, really, I can perform. Gracias, gracias chicas por su participación. Bueno, entonces, en esta parte de la lección, los invitamos a todos ustedes a que le den like a nuestras páginas, nuestras redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage de Facebook, y nos sigan, ¿no? Nos sigan y estén atentos a todas las novedades que nosotros tenemos para la enseñanza del inglés. De pronto también habrá novedades en francés. Y las demás actividades que nosotros siempre estamos posteando y manteniendo actualizado en las redes sociales. Así que gracias por eso. Entonces, pasamos al quiz para completar con tres opciones. Entonces, seguimos con eso. Entonces, dice. What does Martha want Anna to do? ¿Qué quiere Marsha, perdón, no Marta. What does Marsha want Anna to do? ¿Qué es lo que Marsha quiere que Anna haga? ¿Qué desea Marsha Anna que haga? No. ¿Qué quiere Marsha
que Ana haga. También es otra traducción, ¿no? Entonces, la primera opción sería: Marsha wants Anna to have a party on Saturday. Marsha quiere que Anna tenga una fiesta o haga una fiesta el sábado. She wants Anna to leave the party now. Quiere que Anna se vaya de la fiesta ahora, ¿no? Y la tercera opción final sería: Marsha quiere que Anna vaya a la fiesta con ella. ¿Cuál creen que serían? What would be the correct answer? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No sé si la podemos ver para luego completarlo. So, it would be Marsha wants Anna to go to a party with her. Marsha quiere que Anna vaya a una fiesta con ella. Lorena, muy bien. Marsha wants Anna to go to the party with her. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Janet también por Facebook nos dice: Marsha wants Anna to go to a party with her. Excellent, girls. Muy bien, chicas. Las chicas siempre participan un montón acá. Es increíble. Bueno, Kevin says number three. Ok, number three. Marsha wants Anna to go to the party with her. Pero recuerda, Kevin, que es mejor y sería mucho más provechoso si es que escribes la oración completa y así puedes practicar también la oración, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Sí, pasamos al siguiente, por favor. Citlali también. Dice: Marsha wants Anna to go to the party with her. Muy bien, muy bien, muy bien, Citlali. Entonces, esta sería la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, dice: Why can't Anna go to the party on Saturday? ¿Por qué Anna no puede ir a la fiesta del sábado? ¿No? La opción número uno sería: She does not like going to parties. La segunda opción es: Anna has to get her driver's license. Anna tiene que conseguir o tener una licencia de conducir, ¿no? Su licencia, has to get her. Tiene que conseguir su licencia de conducir. Y la última sería: She has to learn how to drive. Tiene que aprender a manejar. ¿Cuál creen que sería la opción? Ok, Lorena says: Anna has to get her driver's license. Ok, Janet en Facebook también nos dice: Anna has to get her driver's license. Hasta ahorita van dos opciones. Han coincidido, entonces no sé si podemos ver ya la respuesta correcta. So it would be the second one. Anna has to get her driver's license. Very good, Lorena and Janet. You got the right answer. Tuvieron la respuesta correcta. Muy bien. Creo que nadie, no sé si más va a practicar y escribir la respuesta completa. Muy bien, Kevin. Anna has to get her driver's license. Muy bien, Citlali, también en Facebook. Anna has to get her driver's license. Anna tiene que conseguir su licencia de conducir. Muy bien, chicas, chicos. Very good. Y pasamos a la última pregunta de esta sesión. The last quiz of this session. It says: Why does Anna say I can I help? I am not bu busy right now. ¿Por qué Ana dice puedo ayudar? No estoy ocupada en este momento. No. Primera opción.
She wants to spend more time with Marcia. Ella quiere pasar más tiempo con Marcia. Segunda opción, Anna wants to leave the coffee shop. Anna quiere irse de la tienda de café. Salir de la cafetería, ¿no? Y la tercera opción sería she wants to go home and sleep. Quiere ir a casa y dormir. O quedarse dormido, tomar una siesta también puede ser, pero es dormir. Entonces, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? What would be the correct answer, please? No sé si es que alguien se anima a poner la respuesta. Bueno, muy bien, Marilei, por las opciones también. Anna has to get her driver's license y Marta wants Anna to go to the party with her. Las dos anteriores preguntas, muy bien, Mari. Creo que es mejor ahorita, sí que participes, está muy bien. Entonces, si es que nadie dice la respuesta o nadie se anima, Lorena dice Anna wants to leave the coffee shop. Ok, pero creo que no está muy segura. Citlali dice she wants to spend more time with Marcia. Entonces ahí tenemos dos respuestas distintas. Creo que es la primera vez en la transmisión que sucede eso. No sé si alguien más se anima y romper con el empate. ¿Alguien más tiene alguna respuesta igual a esas dos o quizás diferente? Lo puede dejar en los comentarios. Ok, Mari. Ok. Esperaremos. Ok, Citlali dice, creo que ha corregido la misma respuesta, ¿no? She wants to spend more time with Marcia. Ok. Está mejor escrito la oración. I don't remember. Oh, está bien. Ok, Lorena, very good. You don't remember the correct answer. Ok. That's really honest from you. Muy honesto de tu parte. No sé si podemos ya ver la respuesta correcta. Sí, por favor. Entonces, she wants to spend more time with Marcia was the correct answer. The first one. La primera era la pregunta correcta. Era la respuesta correcta, perdón. Muy bien, Mari. She wants to spend more time with Marcia. Muy bien, Citlali. With the correct answer, she wants to spend more time with Marcia. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos para ustedes un anuncio muy importante. Desde BCLI Perú estamos anunciando y queremos anunciarles a todas y a todos ustedes de que desde el 14 de julio a las 13 horas, no 1 de la tarde hora Perú, daremos inicio a nuestro programa gratuito Apprendre avec BCLI Français. Son clases que vamos a estar impartiendo así por transmisiones como hemos estado desarrollando estas clases de inglés. Me verán a mí también dando las clases eventualmente. Primero comenzaremos con el profesor William el 14 de julio. Luego yo me uniré y también la profesora Lucía. Entonces, nada, los esperamos, no se pierdan estas clases por nuestras redes sociales. Y para ver las clases, las transmisiones y toda la información que vamos a tener sobre la hora, todos los detalles, por favor, como hemos dicho, síganos en Facebook, en Instagram y en YouTube para que estén al tanto de todas nuestras, de la información para este nuevo curso, ¿no? Que se va a abrir, que es francés. Entonces, podemos
seguir con la clase después de haber dado ese anuncio. Bueno, entonces para ya ir finalizando la clase de hoy día, vamos a ver la parte de vocabulario. Entonces, the first one would be driver's license. La primera es la primera palabra que hoy día hemos aprendido es licencia de conducir, ¿no? Driver's license, an official document or card which shows that you have the legal right to drive a vehicle. Es un documento oficial o una carta, una tarjeta, en general, por lo general, ¿no? Que muestra que puedes, o sea, legalmente estás permitido de manejar un vehículo, ¿no? Un carro, una camioneta, ¿no? Entonces, driver's license, licencia del conductor, sería la traducción más exacta, ¿no? Driver, el conductor. License, licencia. La segunda palabra que hemos visto hoy día y hemos aprendido es perform. It's a verb, es un verbo. Es to entertain an audience by singing or acting. Es entretener a una audiencia, ¿no? O, digamos, pararse delante de una audiencia, estar en relación con una audiencia, para, ya sea, cantar, actuar también, ¿no? O de otra actividad también podría ser, ¿no? Pero es una persona delante de una audiencia, delante de un público. Vamos a ver si es que alguien ha comentado algo. Gracias, Kevin. Gracias. Ahí te esperamos en el curso, entonces. Bueno, y para finalizar la parte de vocabulario está la palabra de test, que sería a set of questions or problems that are designed to measure a person's knowledge, skills or abilities. Entonces, test es como un examen, una prueba, ¿verdad? Es una prueba más que nada. Esa sería la traducción, una prueba, un test, ¿no? Un conjunto de preguntas, ¿no? Problemas que son diseñados especialmente para ver si es que una persona sabe un tema o tiene desarrolladas ciertas capacidades, ¿no? Esas serían nuestras tres palabras de hoy día. That would be our three words for the vocabulary from today. Entonces, podemos seguir a la última parte, me parece. Bueno. Entonces, we have the activity for the week. Tenemos la actividad para esta semana. Recuerden de que pueden enviar su tarea hasta el día lunes antes de la medianoche, o sea, antes de que sea martes, ¿no? En esta semana van a utilizar la actividad para esa semana. Tienen que escribir tres oraciones usando el verbo drive, manejar. Ya lo acabamos de revisar y en la clase también tuvimos algunos ejemplos. La lección pasada también tuvimos algunos ejemplos con drive, a car, taxi, a bus, también podría ser. Eso sería la actividad, ¿no? Esperamos que entreguen su actividad para que nosotros podamos corregirla, podamos revisar su progreso y nada. Eso sería la actividad. Escribir tres oraciones usando el verbo drive. Write three sentences using the verb drive. Entonces, esa sería la actividad. No sé si es que alguien tiene alguna duda. Si es que nadie tiene alguna duda, podemos, bueno, yo les puedo contar entonces este otro anuncio que tengo para ustedes. Iniciamos o abrimos las inscripciones para la segunda convocatoria de nuestro programa Learn by Playing, Aprende jugando. Como digo, se han abierto nuevas inscripciones para este programa, para los niveles básico e intermedio. Entonces, si les interesa, si les gusta la forma en la que estamos aprendiendo todos en esta clase virtual, los invito a que ingresen a ese link que está ahí, learnbyplaying.bcli.edu.pe.
y así puedan aprender este maravilloso idioma que es el inglés, ¿no? Y de forma amena y lúdica también. Y conocer muchas personas que también están en el mismo proceso, ¿no? Nosotros estamos encantados de acompañarlos y de solventar sus dudas y crecer. Aprendiendo siempre creciendo siempre se aprende. Entonces, eso sería todo. Les agradezco mucho. Thank you very much for today's class. Gracias, Kevin. Thank you very much to everyone who joined me. Gracias a los que se han logrado conectar. Muchas gracias a todas, a la participación también. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos TikTok también. Entonces, es una buena forma de seguir en contacto. Y nada, si es que alguien tiene alguna duda, if anyone has a question, would like to comment something, si alguien quiere comentar algo, dejaremos un par de minutos porque creo que ya estamos con el límite de tiempo. Si no, ya sería hasta otra oportunidad, ¿no? Conmigo nos vemos, me parece que es, si todo sale bien, el próximo martes también. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, Mari. Eso es, qué bueno leerlo. Gracias, gracias por ese mensaje. Encantados de contribuir a tu aprendizaje, de verdad. Y esa es la idea, aprender siempre un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas también. Chao, nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo.